La atmósfera de este concierto se nos hace un poco más cercana. No implica más que a los artistas y a su público, la música y las artes escénicas como pretexto para la reunión. El concierto fue muy emotivo. Estoy feliz por la asistencia del público. Escogí un repertorio que habitualmente no hago. Hice obras de compositores cubanos, escritas para guitarra o versiones de canciones hechas para guitarra. Incluso hice obras escritas por mí, que normalmente tampoco hago en los conciertos habitualmente, a no ser que sea un concierto específicamente de mi música. Y feliz con el resultado, feliz con los muchachos de Velas Teatro, las puestas que se hicieron en este espacio, el vínculo de la música con las artes escénicas me parece genial. Fue una noche, a mi entender, súper mágica, porque brinda y nos da a conocer las posibilidades tan grandes, tan amplias que tenemos de fundir varias manifestaciones artísticas que a veces nos divorciamos de alguna manera. Y esta noche nos demostró del gran resultado que se puede lograr trabajando juntos y haciendo arte y cosas lindas para las personas juntos. La presentación en la que estuvo invitado el también guitarrista Michel Rodríguez se incluye dentro del nuevo espacio Conciertos a Cuestas, que propone cada tercer sábado del mes el encuentro entre los integrantes de Velas Teatro y destacados músicos de la ciudad. He estado escribiendo música, he estado ya en estos últimos meses grabando mi tercer CD titulado Serenata Concertada, una guitarra que canta, que ya ahora mismo está en postproducción. Me imagino que debemos estar terminando los primeros días de diciembre. Ha sido difícil, muy arduo, porque han sido 14 versiones de canciones antológicas de la música cubana hechas para guitarra, pero versiones con un nivel guitarrístico tremendo, hechos por el maestro de la Escuela Nacional de Arte de Guitarra, Francisco Rodríguez, y realmente eso me ha ocupado bastante tiempo de estudio, pero creo que el resultado va a estar muy bonito porque las canciones escogidas para estas versiones son preciosas, son canciones muy conocidas y versiones preciosas, entonces realmente se funden ambas cosas llegando a un resultado bien sublime. Anay González Figueredo, Notisur.